Saque de dudas, ¿eh? Como anuncia el presentador y querido Ramón Andrés. Al contrario, quizá lo interesante fuera que os introdujera alguna duda más todavía, seguro que tenéis ya muchas, pero alguna más, pero relevante, decisiva, ¿no? A eso vengo un poco hoy aquí, porque si me hubiera convocado para, con el ánimo o el objetivo de que yo pudiera explicar en una hora o presentar una fotografía completa de Heidegger, hubiera rehusado la invitación, sinceramente. No me hubiera sentido a la altura del envite, ¿eh? O sea, no vengo con esa intención, pero sí con la de, al menos, además de introducir esa duda o esas dudas relevantes, que a alguien le suene una música en relación, los que menos conozcan, quiero decir, los que conozcan bien el pensamiento, sencillamente a complementar. Y a los que no, que por lo menos les suene una música de qué va ligado, de lo que va ligado al nombre de Heidegger. No voy a hablar ahora del personaje, sino del nombre. Pero antes de empezar, quiero agradecer, como es preceptivo, pero no solo en este caso por preceptivo, sino por sentirme pues afectivamente vinculado al organizador de estas jornadas de tanto éxito, por lo que me han dicho Ramón Andrés, que me encanta encontrarme con él aquí, y desde luego a los no menos importantes organizadores materiales de este ciclo, ¿eh? Al Ateneo de Navarra y a la biblioteca en la que nos encontramos. Sin ellos todo esto es imposible, ustedes lo saben, y por lo tanto creo que ese agradecimiento a previo es no solamente obligado, sino verdaderamente no solamente obligado, digo por cortesía, sino por algo mucho más importante. Bien, les decía que no voy ni de lejos a pretender algo así como resumir lo que dijo Heidegger, lo que pensó Heidegger, porque eso sería, como dice el título, imposible, y este título de la conferencia, el discurso imposible, casi podría referirse al mío. Es imposible hacer ese discurso, ¿eh? Pero sí utilizar una suerte de recurso retórico para que al menos al final de la conferencia, no al principio, al final de la conferencia, se haya comprendido algo. Seguramente no todo. Quizá fuera bueno comenzar por el propio título, el discurso imposible, y referirme a ese significado paradójico del término imposible. Si el término imposible fuera tan imposible, es que no lo podríamos ni decir. Y sin embargo, utilizamos la palabra imposible de forma permanente, recurrente. Yo diría que lo utilizamos muchísimas veces, casi más que la de posible. Justamente cuando nos exigen algo y decimos que es imposible hacerlo, sabemos que es posible, pero decimos que es imposible hacerlo. Cuando nos convocan para una aventura que es difícil y decimos imposible, es un término que hemos introducido en nuestro vocabulario cotidiano normal. Fíjense que hay hasta películas, ¿no? Misión imposible. Fíjense, ¿cuál es el significado, el sentido del título Misión imposible? Pues decir que es posible, que va a haber un héroe que va a conseguirlo. Por lo tanto, no era imposible. Tiene una suerte de matiz retórico lo imposible que lo hemos hecho nuestro y que casi coexiste con el término imposible. Pero aquí vengo a decirles que de eso nada. Es decir, que cuando en mi título aparece el discurso imposible, se refiere radicalmente a un significado de imposible que lo es. En definitiva, a algo que resulta intratable, inaccesible, inabordable. Fíjense, intratable, inaccesible, inabordable. Algo contra lo que, si lo pensamos,
chocaríamos permanentemente. Algo que, si bien no se deja, no es imposible por la ciudad pensar del todo, chocamos contra ello. Alguien podría preguntarme, pero ¿de qué se trata? ¿De qué naturaleza de asuntos estás hablando como para que de ello podamos decir que es imposible? Voy a avanzar solamente pistas que no tienen que ver directamente con el desarrollo de mi conferencia, pero sí con el sentido del título, para que vayamos haciéndonos mínimamente cargo. Si a cualquiera de nosotros se nos dice que no podemos ir andando, yo que sé, ahora de aquí a París, y digo, es imposible. Sabemos que sencillamente no somos capaces nosotros, pero imposible nada. Se puede ir. Bueno, podemos morirnos en el camino, pero se puede intentar. Pero si, por ejemplo, les invitara a que pensaran en torno al término, fíjense que no digo significado, digo término, en torno a la palabra no. No. ¿Qué podrían decir? Podrían decirlo, y lo usamos también permanentemente, pero nos estrellamos contra ese término si lo queremos explicar. También nos estrellaríamos seguramente, Ramón seguro que estará de acuerdo porque sabe de música muchísimo más que yo, si nos pidieran que dijéramos algo, y decir algo es decir un significado, acerca, pongamos, del silencio. Un ruido lo podemos incluso describir, lo podemos hasta explicar, y podemos hablar de las causas de cómo suena, pero del silencio no resulta algo así como una pared ante la que chocamos y que difícilmente podemos explicar. ¿Qué diríamos la belleza? Otro asunto que se escurre, que se escapa permanentemente, porque si nos preguntan acerca de la belleza de algo, empezaríamos a decir seguramente tonterías o cosas irrelevantes, sencillamente porque lo sentimos, nos hacemos cargo de ello, pero a la hora de hablar de ello, ya he dicho otras cosas muy distintas entre sí, el no, el silencio, la belleza, seguramente sentiríamos como hemos chocado contra un muro. Podríamos decir de las tres cosas que acabo de decir y de otras que no he mencionado, de otros términos que no he mencionado, que son términos, en cierto modo, metafísicos, estructuralmente inabordables desde el punto de vista conceptual. Podemos entender todo aquello de lo que hay un concepto, un significado, pero resulta que a lo mejor hay términos que no tienen un significado, sin embargo, sin los cuales sería imposible todo. El lenguaje se vendría abajo si no pudiéramos pronunciar el término no. La música se vendría abajo y el mismo sonido si no se presupusiera el silencio. ¿Qué pasaría si la belleza bajo cualquiera de sus manifestaciones no se presentara? Mejor no lo pensemos. ¿Qué pasa con estos, con estas nociones y con otras que no nombro aquí? Lo que les pasa, y esto es solo un avance de lo que quiero señalarles, lo que pasa con ellos es que no son temas. No resultan algo temático. Temático puede ser, por ejemplo, hablar de una cosa determinada, de determinados significados. La biología es un tema, la física cuántica es un tema, la célula es un tema. Todos esos son conceptos, conceptos científicos en este caso, hay otros conceptos más mundanos de los que también podemos hablar, pero hay nociones que se resisten a presentarse como tema, sencillamente porque de ellos no tenemos un concepto. Si nos pidieran alguna explicación que no podríamos dar sobre algunos de esas nociones, tendríamos que recurrir a términos míticos. Solo míticamente se dejarían explicar. Me he olvidado de uno, el más importante. En realidad no me lo he olvidado, pero lo voy a anticipar porque va a aparecer en esta conferencia hacia el final. Intenten.
explicar y decir algo que valga la pena sobre la muerte. Seguramente nos encontramos con nociones que resultan imposibles porque no son temáticamente accesibles. Nadie ha estado en el no para contarlo y nadie ha estado en el más allá para decirnos qué es la muerte. De ahí que aparezcan referencias míticas. Piensen en la Odisea, cuando Ulises baja directamente al Averno para hablar con los muertos, piensen en Dante. Es decir, míticamente podemos acceder a ello, pero no explicativa, no conceptualmente. Bien, esto debería servir como una especie de introducción a Heidegger, aunque no lo he mencionado hasta ahora. Si se me preguntara que de una sola vez dijera de qué trata lo que piensa, no dudaría en decir que de lo imposible en este sentido último que yo les he señalado. Hay una dificultad, mayores, con Heidegger que tiene que ver con lo que acabo de decir. Si nos ponemos a leerlo, resulta que no encontraremos una doctrina. Voy más allá. Ni siquiera encontraremos una tesis. Si leemos a Kant, si leemos a Hegel, encontraremos tesis formuladas explícita y expresamente. No es así en el caso de Heidegger. ¿Qué hace entonces y por qué justamente eso se convierte en una dificultad inicial para exponer, para decir de qué va su pensamiento? ¿Qué hace Heidegger para ser tan importante, para figurar como, valga la redundancia, la figura señalada, una de ellas, pero quizá en filosofía la que más del siglo XX? En realidad, nada original. Reiterar una pregunta. Reiterar una pregunta que resulta, en el momento en que la plantea, 1927, absolutamente extraña y extemporánea, algo así como alejada de los intereses del tiempo. Una pregunta que dice algo así como la pregunta por el sentido del ser. Si se nos dice esto así a bote pronto, sería como para escapar. Porque realmente el alcance o la pretensión de la misma pregunta se queda en eso, en pretensión. Porque alguien que pregunte por semejante cosa, la pregunta por el ser, puede esperar una respuesta. Si hubiera una respuesta, tendríamos lo que podemos llamar una doctrina, una tesis. Seguramente nadie que está en esta sala, y Heidegger lo sabía, esperaba una respuesta. Sin embargo, la reiteración de la pregunta. ¿Y por qué digo reiteración? Reiteración significa repetición, porque realmente Heidegger no era original. Repetía una pregunta que recurrentemente se había formulado. Él, justamente en ese 1927, cuando escribe en realidad su único libro, de título Ser y Tiempo, 1927, no olviden esa fecha, estamos próximos ya a cumplir el siglo, comienza su libro con un bellísimo texto de Platón que actualiza precisamente al traerlo delante en 1927 y al que dota de todo un sentido enigmático, introduciendo la duda, introduciendo la sombra de una interrogación. Heidegger hace leer o deja que Platón sea leído, seleccionando este brevísimo texto que les voy a leer, que él dota de un carácter y de un alcance completamente enigmático. Hace hablar en el diálogo del sofista
a un personaje que no en vano se llama, no voy a explicarlo aquí, el extranjero, al que Platón llama el extranjero, y que le pregunta a uno de casa, porque vosotros, le dice a los de casa, manifiestamente estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la palabra ser. En cambio, nosotros, que venimos de fuera, el extranjero, que creíamos otrora comprenderla, nos encontramos en dificultades, sin salida, o sea, sin posibilidad de respuesta. Tan amante era Heidegger de traer interesadamente o de repetir interesadamente esa pregunta, que en otro de sus textos de 1930 hace hablar esta vez a Aristóteles, extrayendo un texto de un contexto mucho más amplio, el que Aristóteles dice. Y de este modo, Aristóteles, fíjense, y de este modo permanece desde antiguo, y lo dice Aristóteles, y también ahora y para siempre, algo buscado de tal naturaleza que no ofrece ninguna solución. ¿Qué es el ser? Que Heidegger no pretendía dar una respuesta a la pregunta es obvia al convocar a Platón y Aristóteles. Si Platón y Aristóteles, con los que de alguna manera se resuelve toda la filosofía, no dieron una respuesta, sino que simplemente plantearon la pregunta, será que lo decisivo es justamente plantear esa pregunta. Heidegger, en 1927, se ve o se hace, yo diría casi, profeta de esa pregunta. Más que mirar al pasado, profetizar, hacer de profeta respecto al futuro. O lanzar una pregunta, insisto, que quiere ser a la vez lúcida, que tiene algo de inquietante y mucho de ambiguo. ¿Qué puede querer decir en 1927? ¿O en qué puede consistir el intento por reiterar una pregunta semejante en 1927, cuando los intereses y cuando, como decía antes, las preocupaciones van por otra parte? De alguna manera, Heidegger se vuelve aquí, en cierto modo, un personaje él mismo enigmático y consciente de un cierto final. Dicho coloquialmente, esto se ha acabado. Occidente y su pensamiento se ha acabado. Si con Nietzsche se anuncia, conmigo se confirma. Lanzando esa serie de frases enigmáticas, cargadas de ambigüedad, hemos llegado demasiado tarde para los dioses. Nosotros, los contemporáneos, demasiado pronto para el ser. Vuelvo a hablar del ser, por lo tanto de algo que se anuncia. En una jerga mítica que a veces lo hace profundamente cuestionable. Vamos a pensar por un momento, y para desarrollar el sentido completo de la conferencia, que lo voy a continuar ahora, por así decirlo, siguiendo dos partes fundamentales, una de ellas algo así como el marco y el contexto en el que se plantea esta pregunta, que resume a Heidegger, y en la segunda o en mi segunda parte, lo que caracterizaría justamente eso que yo he llamado discurso o pensar imposible. Porque Heidegger se sitúa desde el momento en que plantea una pregunta semejante como la que acabo de señalar, recurriendo a Platón y Aristóteles, se sitúa de una manera expresa contra la Ilustración. Contra la Ilustración y sus valores. Una Ilustración formulada a finales del XVIII en la gran filosofía europea racionalista, empirista y racionalista, Hume, Leibniz, Wolff, Kant, señalando que el conocimiento humano puede alcanzar unas cotas absolutamente desconocidas y que de alguna manera, la historia sigue un progreso imparable que nos llevará, precisamente gracias a ese conocimiento, nos llevará, no sé si a la felicidad, pero desde luego a la armonía, el
conocimiento puro y pleno, el conocimiento absoluto. La pregunta lo que hace es introducir una enorme duda, porque realmente, si no hay una respuesta, ni la puede haber, sobre algo así como ¿de qué va eso del ser? ¿A qué viene ese optimismo y esa confianza en la Ilustración? Heidegger ataca de golpe las dos verdades claves de la Ilustración. Una de ellas, que la verdad lógico-analítica está bajo sospecha. Es decir, la verdad de la ciencia. La verdad lógico-analítica, luego iremos sobre ello de una manera más clara, espero. La de la ciencia está bajo sospecha. Una, que ese progreso que promete la ciencia es más que cuestionable y que no nos llevará a la utopía, sea la marxista o cualquier otra. Porque la historia no sigue unas reglas determinadas, ni tiene garantizado de antemano su éxito, ni mucho menos la consecución de la felicidad, la armonía o la paz universal y perpetua de la que hablaba Kant. Ni mucho menos. De alguna manera, el propio Heidegger, en uno de sus textos más controvertidos, en cierto modo casi más espeluznantes, de los peores, por cierto, también, en el famoso discurso del rectorado, cuando acepta el rectorado en la Universidad de Friburgo, en el año 33, hace comenzar ese discurso del rectorado, sino comenzar en ese discurso del rectorado una frase, volviendo a Grecia, del viejo trágico Esquilo, concretamente de la tragedia Prometeo, en la que le hace decir, lo dice Prometeo, el saber, el conocimiento, se queda siempre por detrás de la necesidad de la ley. Es decir, el saber, el conocimiento, léase, la ciencia, fracasa siempre ante el destino y ante la naturaleza. Esta sospecha sobre la verdad de la ciencia, que reitera pensando en Edipo, el Edipo, que recuérdenlo, ¿por qué sucumbe? Porque es el que más sabe. Es el que pretende saber, pretende conocer sus orígenes. Y es justamente el conocimiento de sus orígenes lo que le destruye, como Prometeo. Hay un cierto tono trágico en este no combate, sino en este cuestionamiento de la Ilustración. Un cierto tono trágico como diciendo, esa confianza en el saber de la ciencia, esa confianza en el progreso de la historia, están tocados de muerte inicialmente. En realidad, la naturaleza que tú crees conocer, no la conoces. La naturaleza deja que se conozca lo que ella quiere, pero no directamente su ser. La Ilustración, contra la que Heidegger va, no explícitamente como se lo estoy diciendo yo ahora, la Ilustración y sus valores, democracia incluida, queda cuestionada por una suerte de duda inicial. Quizá porque no haya planteado esa pregunta recurrente y se haya confiado a esa idea de progreso. Es Heidegger tan original en este 1927 y en estos momentos y en estos años. Bueno, lo es al plantearlo en filosofía algo así como esa pregunta extemporánea que es el ser. Pero quizá, si ahondamos un poco en ese marco de los años 20, no tanto. Les recuerdo, solo tres. Solo tres podría ir a más instancias que de alguna manera están detrás de esto que dijo, de esta sospecha inicial sobre el conocimiento en general y sobre la certeza que procura. Arturo, se para un poco del micrófono. Es que no me oigo, si no, y pienso que los demás no me oyen. ¿Así estoy mejor? ¿Así se oye? Sí.
¿Seguro? Sí, sí. Perfecto. Sí, gracias por decírmelo porque no me daba cuenta. Sí. Heisenberg, en 1925, es decir, dos años antes de ser y tiempo, acaba de formular el principio de indeterminación, el principio de incertidumbre. Heisenberg, en el marco de la física cuántica, acaba de poner una duda a la gran física mecánica de Newton, según la cual el conocimiento de un punto del universo nos dejaría conocer con los instrumentos suficientes qué está pasando en general en la materia, en cualquier otro punto. El principio de incertidumbre, que viene a decir algo así como: en la medida en que pretendamos conocer más y más la posición de una partícula atómica, en esa medida precisamente vamos a ir desconociendo más el momento en el que esa partícula está teniendo lugar, como si hubiera una incompatibilidad entre espacio y tiempo. Es decir, en la medida en que nosotros pretendemos conocer algo, en este caso la física, la posición de una partícula, en esa misma medida no tendremos certeza de en qué momento ocupaba ese lugar. Principio de indeterminación, principio de incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué perseguía esa ilustración? La certeza absoluta. Tanto en el plano de la naturaleza, como en el plano de las costumbres, como en el plano de la historia, como en el plano del arte, etcétera, etcétera. Gödel, en 1931, en este mismo momento, plantea o da como matemático, como lógico matemático y como matemático, yo diría, de los más grandes, da un golpe mortal a la confianza que la matemática tiene en sí mismo, formulando el principio de incompletitud. La matemática, como ciencia de las ciencias, es incapaz de demostrarse a sí misma. Es decir, el fundamento de las matemáticas no se deja conocer y de él no podemos generar la deducción que la explicaría. Naturalmente estoy diciendo en un plano coloquial para señalar justamente esa, digámoslo así, desconfianza que se introduce en la ciencia de todas las ciencias, la que parece justamente comprender de una manera exacta y rigurosa todo. Por último, que es el primero, desde 1900, Sigmund Freud ha introducido una sospecha general sobre el yo. Y en cierto modo está en el mismo marco teórico que Gödel, que Heisenberg, porque Freud viene a descubrir que ese yo que reclama para sí el conocimiento, la ciencia y la certeza, se sustenta sobre unas bases muy quebradizas, tan quebradizas que lo dominan, tan quebradizas que lo dominan. Le dan nombre de inconsciente, de manera que la conciencia, tan presuntuosamente reina de nuestro yo, de nuestras acciones, en realidad estaría sustentado sobre algo que no domina, el inconsciente. Algo así como si la naturaleza misma, y eso es el inconsciente, estuviera dentro de la conciencia y fuera su cimiento, su base. Principio de indeterminación de Heisenberg, principio de incompletitud de Gödel, principio del inconsciente en Freud, en cierto modo, señales de que en ese principio del siglo XX algo está cuestionándose desde dentro. En cierto modo, si en este momento de la conferencia se me preguntara, bueno, ¿y cómo se, digamos, se mueve Heidegger en este marco y este contexto, además de la pregunta que he señalado? Pues con una tarea que a mí se me antoja formular así: desandar
el camino iniciado por Descartes con su yo pienso, o con su principio de certeza absoluta, que todo lo puede alcanzar y dominar. Desandar ese camino. Lo podríamos formular de una manera más erótica. Desnudar el yo. Desnudar el yo, que parece tan autosuficiente, para descubrir lo que lo sustenta. Si Descartes en un momento determinado fue desnudando al mundo para aislar e identificar el yo, Heidegger invierte la tarea. Desnudar el yo para que lo del mundo vuelva a tener presencia. Una presencia que a lo mejor es la presencia de una incógnita, de algo terrible, de algo trágico, pero que justamente por intentar sepultarlo lo hemos dejado larvadamente de lado y, por así decirlo, peligroso. ¿Desnudar el yo para encontrar qué? Desnudar el yo para encontrar la existencia. Apunte solamente este término, la existencia. Porque una cosa es el yo. El yo tal como lo conocemos desde Descartes, el yo cierto y otro asunto muy claro o muy diferente, perdón, la existencia. Se podría decir al llegar aquí que Heidegger interrumpe la ilustración y ese camino confiado formulando dos frases solidarias entre sí. En realidad, conocemos muchas cosas. La ciencia se acerca cada vez más a esferas que parecían inaccesibles. Dominamos científicamente, técnicamente, el mundo, más de forma aparente que real. Pero, literalmente, no pensamos. La primera distinción entre conocer, vinculado a la ciencia, y pensar. Solidaria de esta frase, de esta expresión que formula en el mismo contexto. La ciencia no piensa. Lo acaba de demostrar Gödel. La matemática no es capaz de pensar sobre sí misma, o cuando lo hace es para descubrir que no es capaz de deducir su propio fundamento. La ciencia conoce, procede, ejecuta, experimenta, pero no piensa. Naturalmente, nosotros, en nuestra humilde situación, podríamos preguntar, ¿esta diferencia entre conocer científico y pensar es una diferencia en la que, por supuesto, gana por goleada el conocimiento? Porque el pensar, ¿qué puede oponer al conocimiento? Si fuéramos literalmente a formularlo, yo lo haría en estos términos siguiendo a Heidegger. Pensar consistiría en algo así como convertir el preguntar, recuerden la pregunta por el ser, en figura suprema del saber. Una pregunta que no tiene respuesta, pero que el mismo hecho de formularla, el mismo hecho de plantearla, genera una interrupción. Genera una interrupción en esa confianza. Queda claramente establecida una diferencia entre la ciencia que conoce y que al conocer domina el mundo. Lo domina hasta tal punto que, como dice en otro momento de su obra Heidegger, es ella la que nos hace obedientes. No la que nos obedece, sino la que nos hace obedientes. Y la nos hace, por así decirlo, siervos de ese conocimiento. Y nada contra la ciencia. Valga por delante. Simplemente esa interrupción en la confianza. Por otro lado, el pensar. Pues bien, yo para simplificar mi discurso lo formulo esta diferencia entre la ciencia
y la filosofía, a la luz de lo que vengo diciendo, esa diferencia la formulo bajo términos que ya en algún sentido les tienen que resultar conocidos. La ciencia es al discurso posible lo que la filosofía es al discurso imposible, en el sentido en que lo he introducido. No lo he explicitado, lo he introducido. La ciencia, el conocimiento, es siempre el discurso posible. Y un discurso posible siempre tiene la misma formulación. Hace una pregunta, pero lo que le interesa no es la pregunta. Lo que interesa de cualquier pregunta, ¿qué es? La respuesta. La pregunta ¿qué es esto? Es solamente un recurso, una especie de medio para conseguir el resultado. Y el resultado es la respuesta. Y la respuesta es la que justamente hace posible el conocimiento. La respuesta es lo que en filosofía llamamos una proposición. Yo pregunto ¿qué es esto? Y el otro me contesta, el otro o la realidad contesta, esto es, por ejemplo, oro. Me importa saber que esto es oro. No lo sé. No me importa la pregunta. La pregunta aquí tiene un sentido puramente metodológico, para ir avanzando. Cuando todos nosotros hemos estudiado desde la escuela más infantil ciencia, porque ahí también se explica o debería explicarse ciencia en el sentido en que lo estoy diciendo yo ahora, en aquellas enciclopedias o en aquellos libros, no se te pregunta, o si se pregunta retóricamente qué es la célula, no es para que el estudiante o el alumno retenga la pregunta, es para que retenga la respuesta. La célula es, y que dice la célula, dice cualquier otra cosa. Es decir, el discurso posible es el discurso de las respuestas. Y siempre tiene esta formulación. Preguntemos lo que preguntemos. Si digo qué es esto y contesto es oro, hay otro que podría preguntar qué es esto y alguien podría decir una buena acción. Y a otra y a la misma pregunta qué es esto podría preguntar una pintura muy bella. Fíjense, tres respuestas totalmente diferentes. Esto es oro, esto es una buena acción, esto es una pintura muy bella o una pieza musical muy bella. Cualquiera de ustedes puede reparar en algo muy sencillo. Las respuestas son, en cualquier caso, distintas, ¿verdad? Pero las tres tienen algo común. Las tres tienen algo común. Para empezar, diríamos que en común tienen ¿qué? La estructura. Esto es lo otro. De algo que es esto, digo que es oro. De algo que acabo de ver, digo que es una buena acción. De algo que también acabo de ver, por ejemplo, en un museo, de escuchar, digo que es una bella pieza musical o un bello cuadro, una bella pintura. Si se dan cuenta, hemos estado manejando algo así como lo que podríamos llamar, si no tres ciencias, tres zonas del conocimiento. El conocimiento de la naturaleza, esto es oro, esto es un metal, esto es un elemento químico. El conocimiento de las acciones humanas, esto es bueno, esto es malo, esto no es ni bueno ni malo. Y el conocimiento de la belleza, de la estética. Tres discursos, física, ética y estética, que se construyen de la misma manera. Misma pregunta, misma estructura, digo, de pregunta, y misma estructura de respuesta. Esto es lo que llamaríamos, independientemente de que hablemos de física, de ética o de estética, una proposición. Ese es P. Ese, esto, es o oro, o una buena acción, o una pintura muy bella. En cada caso algo distinto, pero la estructura lingüística es la misma.
Esa estructura lingüística es la que podemos llamar lógica. La lógica es común a esos tres discursos. Hemos avanzado algo. Hemos algo así como saliendo de discursos distintos, reconociendo una misma estructura. Y la filosofía, sin esa lógica, se hace, por así decirlo, entre comillas, imposible, para reconocer justamente una misma estructura. Ese es P. A un sujeto le corresponde un predicado. Pues bien, ni aún así hemos llegado a lo que quería señalar como discurso imposible. En la medida en que la lógica, justamente, en la medida en que no trata algo real, sino la estructura del lenguaje y la estructura del discurso, también es un discurso posible. Y de la lógica podemos decir muchas cosas y podemos hablar de significados formales, no materiales. ¿Qué es un sujeto gramatical? ¿Qué es un predicado? No es nada material, pero los identificamos. Fíjense, no tengo una pizarra para escribirlo, dibújenlo en su cabeza. Dibujen ese espejo. Si al científico le preguntáramos cuántos elementos ven esa estructura, ¿qué contestaría? Dos. S y P. Si al filósofo le preguntáramos por esa estructura, no diría dos. Diría tres. S, P y lo que los une. ¿Y qué es lo que los une? La partícula es. ¿Y qué es ese es? Justamente aquello por lo que se planteó la pregunta Heidegger. La pregunta ¿qué es el ser? A lo mejor adquiere una, digámoslo así, relevancia y un alcance más asequible si lo planteamos como la pregunta por el es. Esto es como la Santísima Trinidad, ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿El Espíritu qué hace? Une. De alguna manera llegamos, no lo digo como una tontería, ¿eh? Ni es una broma. Hay quien ha dicho que toda la filosofía occidental es un desarrollo de esa Santísima Trinidad. Hegel lo sabe perfectamente. Una cosa es el sujeto, el padre, otra cosa es el hijo, y otra cosa es lo que los une. ¿Recuerdan al principio de mi conferencia cuando decía que del ser mejor solo se puede hablar míticamente? Nosotros míticamente hemos representado con una figura, los tres, pero sobre todo con una figura que se escapa a toda comprensión. El espíritu que une, pero que no es ni lo uno ni lo otro. Mirad, que une, pero también separa. Porque desde el momento en que decimos esto es A o es B, desde el momento en que decimos que el padre es el hijo y el hijo es el padre, estamos que presuponiendo una separación. Si no, ¿por qué vamos a tratar de unirlos? ¿Y qué es decir A es B? Tratar de unir lo que estaba separado. Pero si estaba separado, ¿por qué? Perdón, si queremos unirlo, es porque estaba separado. En cierto modo, el es mismo al que no hace caso seguramente el científico, ¿por qué va a hacer caso? Que nos trae. ¿Qué nos aporta el es? Lo que nos aporta es la relación entre el sujeto y el predicado, el que podamos vincularlos, el que podamos decir que esto son unas gafas, que esto es una botella de agua, que esto es un vaso, y que no tengamos ninguna duda y que diga, este está loco, que este dice que esto son unas gafas. No, no, este está loco porque dice que esto son unas gafas y esto es un vaso, y podamos hablar de verdad, y es verdad si digo que es un vaso, etcétera, etcétera, pero no tengo ningún interés
en la partícula es. Pues bien, diríamos que la filosofía, bajo el nombre de una, no ciencia, pero sí de una disciplina que no ha aparecido hasta ahora en mi terminología, hemos hablado de la naturaleza, la física, hemos hablado de la ética, referido a la conducta, hemos hablado de la estética, hemos hablado de la lógica, pero no hemos hablado de la disciplina que se encarga de, entre comillas, estudiar o investigar, como lo hicieron Platón y Aristóteles y Heidegger en 1927, ese es. Esa disciplina es la que la tradición tituló como ontología. Ciencia del ser. Entre comillas, todo es ciencia, porque a principios del siglo XX nadie consideraba ya que eso fuera una ciencia. Y nadie consideraba que fuera una ciencia por la sencilla razón de que no daba respuestas, sino que reiteraba de manera repetida su pregunta. La pregunta que yo les hago para entrar en la última parte de mi conferencia. ¿Pero acaso es posible un discurso? Hemos visto que el discurso posible, valga la redundancia, es posible. Sea sobre la física, sobre la ética, sobre la estética, incluso sobre la lógica. La pregunta es otra. ¿Es posible un discurso sobre el es, o sea, sobre el ser? ¿O radicalmente tendríamos que reconocer ya que ese discurso es imposible? Pongámoslo a prueba. Pongamos a prueba si es posible o no es posible en los términos en que presuntamente pudiera haberlo hecho Heidegger. Desde que hemos entrado en esta sala, tan buena sala y con tan buena compañía, ¿alguien se ha acordado de sus zapatos? Podría haberles preguntado por otra cosa. Pero vamos a poner a prueba la pregunta mía de si es posible un discurso sobre eso. Es decir, si es posible la ontología. Tratando de dilucidar o de llegar al final de mi conferencia, ¿en qué consiste eso del discurso imposible? No les voy a interrogar, no. Puedo decirles, si me permiten, responder por ustedes. Espero no equivocarme. Nadie de los que está aquí se ha acordado de sus zapatos. Excepto que le esté haciendo daño. Si le está haciendo daño, seguro que se ha acordado. Si se le ha roto ahí antes de entrar, seguro que se está acordando de él. Y se está acordando también, si se aburre conmigo, de pensar que mañana tiene que llevarlos al zapatero o comprar otros. Si no ocurre eso, nadie se ha acordado de sus zapatos. Me pueden preguntar qué tienen que ver los zapatos con todo esto. Pues les voy a pedir algo imposible, yo a ustedes. Ya es imposible, ahora es imposible, porque se lo he traído delante. Les voy a pedir que piensen en algo imposible. Pensad en los zapatos cuando no se acordaban de ellos. ¿Verdad que es imposible? Porque, evidentemente, ustedes no pueden estar pensando en aquello que no estaban pensando en ese momento, cuando el zapato no era un problema. Ahora empieza a ser un problema. Es un problema para el que le duele. Es un problema para el que se le ha roto. Y es un problema porque yo les acabo de hablar de zapatos. Y acabamos de hacer algo que no debíamos haber hecho nunca, que es tematizar los zapatos. Hacer de los zapatos un asunto. Y sinceramente, si hacemos de los zapatos un asunto, pasa como con el amor roto ya. Cuando alguien se pone a interrogar sobre si está enamorado o no, es que no lo está. Se está, o mejor dicho, se es, cuando no pasa nada. Cuando el zapato sencillamente está en su ser, que consiste en que no nos dé la lata.
en que estemos muy cómodos con Él, en que podamos andar y sobre todo, que no tengamos que acordarnos de Él, de ellos. ¿Cuándo nos acordamos de ellos? Cuando se estropean. Pues cuando se estropean, ya no son zapatos. Son otra cosa. Son un asunto del zapatero. O del basurero. Ya no son nuestro asunto. Piensen en este pequeño juego para entender algo tremendamente acertado por parte de Heidegger y a propósito de si podemos decir algo del ser. Yo lo diría en estos términos. Cuando empezamos a decir algo del ser, ha dejado de ser. El zapato ha dejado de ser zapato. O mejor dicho, el zapato aparece como tal cuando se ha estropeado. Cuando ya no es zapato. El ejemplo del zapato sería para mí importantísimo. Podemos extenderlo a cualquier otro ejemplo. Y generalmente, las cosas que llevamos encima, como las cosas que hacemos, alguien está pensando cuando se viste por la mañana en sus ropas, excepto para mirar por la ventana, consultar su teléfono o lo que sea para ver qué temperatura hace fuera y ponerse una prenda u otra, de frío, de calor, etc. Es decir, mirando a ese futuro que nos espera cuando salgamos a la calle, incluido los zapatos, que a lo mejor hemos pensado en ese momento, pero no preguntándonos por el ser del zapato, sino por cuál es el más adecuado para que nos proteja. Fíjense, lo que acabo de formular acerca de ese discurso sobre el ser, se antoja que la respuesta está dada. El discurso sobre el ser o sobre el es imposible. Es imposible porque cuando lo traemos aquí delante, cuando lo tematizamos, se nos ha excluido. Ya no tenemos lo que queríamos. Algo parecido a lo de Heisenberg, cuando pretendía conocer la posición de la partícula y se le escapaba el momento en el que esa partícula estaba teniendo lugar, justamente por el intento de tematizarla, de traerla delante. De alguna manera podríamos decir que del ser, de las cosas que son, es inherente algo curiosísimo. Es inherente cuando son el que se sustraiga, el que desaparezca, el que no haya que reparar en ellas. Algo así como que ser, entre comillas, solo es cuando no da lata, cuando está correcto, cuando está cierto, cuando no está tratamos de ello. La ciencia actúa de la manera inversa. Tematiza algo. Imagínense que esto en lugar de ser un vaso, bueno, puede serlo, si quiere ser un físico o cualquier otro, en evaluar y analizar este material, no digamos un animal, en una prueba experimental. Ha tenido que dejar de ser una rata, un ratón, un conejo, lo que sea, para... Ha tenido que dejar su ser para aparecer como un tema, una noción, una realidad. Ajena completamente al animal, ajena completamente. Si este vaso lo llevamos a un laboratorio para analizarlo, yo ya no puedo beberlo. Y pienso seguir haciéndolo hasta el final. Por suerte, tenemos una suerte de tener el ser y de no estar metidos o metido todo en un laboratorio. El ser es, o cuando el ser aparece, en este sentido, deja de ser. Cuando algo se ha estropeado, decía. Pero lo más importante, en el sentido heideggeriano, del ser es inherente un sustraerse, un estar oculto, un no aparecer. Y fijaos que hemos dicho cosas ya del ser,
O sea, que ese discurso imposible es un discurso paradójico, porque de alguna manera estamos diciendo algo. Estamos diciendo, por así decirlo, una cosa muy curiosa. El ser no es tematizable. El ser no tiene significado. Insisto, porque cuando lo tiene y los zapatos pasan a ser un significado, es cuando ya no me los puedo poner. Pero ya estamos diciendo bastante. Porque decir, además de que el ser o el es una relación, y decir que no tiene significado, invita a pensar en algo inherente a ese ser o a ese es. Justamente en el no. Si yo digo no tiene significado, lo que estoy haciendo relevante, ¿qué es? El no. ¿Y de dónde me saco el no? ¿Alguien ha visto alguna vez noes por la calle? Alguien podría decir, oh, es que forma parte del lenguaje. Bueno, sí, claro. ¿De dónde sale el no? ¿Y por qué podemos decir algo así como no tiene significado? Más lejos todavía. Para vincular este sentido del no a lo que acabo de decir, con lo de que del ser es propio el sustraerse, de que el zapato es zapato cuando deja de serlo, cuando ya no es zapato que estamos cómodamente puestos sobre él, sino cuando no lo es, cuando se hace relevante. Pensemos ya en otro de los grandes temas de Heidegger. Este es uno de ellos, aunque lo acabo de decir, espero con la suficiente facilidad como para que sea entendido o comprendido mínimamente, señalar otra cosa. Fíjense que el término ser es altamente ambiguo, sobre todo en las lenguas modernas, porque tiene dos posibilidades gramaticales, ¿verdad? Y justamente le damos importancia, y la tradición le ha dado más importancia a la que menos importancia tiene. El ser, gramaticalmente, puede ser dos cosas. Como lo acabo de decir, el ser es un sustantivo. Sustantivo remite a sustancia, a una sustancia que tiene unos accidentes. Esto es una sustancia a la que, o en la que concurren unos accidentes, que está encima de la mesa, o que está cogida por mis dedos, o que tiene agua, o que está fría, o que está caliente, todo lo que ustedes quieran decir. Ese es un sentido importantísimo. Casi diríamos que es el que ha regido en toda la historia de Occidente y que es la base de la ciencia. La búsqueda de las sustancias, la búsqueda de lo que en esta botella no cambia. Permanece siempre. En el caso que ha reconocido la metafísica, lo que no cambia en esta botella, ¿qué es? No esta, que la puedo romper de un momento a otro. La idea de botella. Pero no vayamos por ese camino. Ese sería el camino sustantivo. Pensemos en otro sentido de ser mucho más interesante a mis ojos, y desde luego lo dejaré. El ser es un verbo. Como hemos venido repitiendo en toda la sesión. Y un verbo, fundamentalmente, ¿a qué remite? ¿Por qué hay verbos en el lenguaje? ¿Qué son los verbos? Alguien diría, seguro muy rápidamente, hombre, porque los verbos lo que señalizan es la acción. No, los verbos lo que señalizan es el tiempo. Es el tiempo. Yo cogí, yo cojo, yo cogeré. Pasado, presente y futuro. No necesariamente en este orden. No necesariamente en este orden. Volviendo, perdonen si les aburro, a los zapatos. Voy a ponerme unos zapatos. ¿Y de qué dependerá que me ponga unos u otros? ¿De lo que me pasó ayer? No.
sino de lo que va a pasar hoy, o sea, del futuro. Si va a llover, antes de salir a la calle le pondré unos zapatos de agua, o si quiero mojarme le pondré unas sandalias. Y si quiero ir en peregrinación mortificante, sin zapatos. Pero elijo en función del futuro. Cuidado con el verbo. El verbo siempre viene dominado por el futuro. El presente no existe en realidad. Yo cocino. Yo voy a cocinar para esta persona, para mí, para unos invitados. No voy a cocinar porque no quiero comer. Es el futuro el que se está, por así decirlo, el que está definiendo las llamadas acciones verbales. Es el futuro el que de alguna manera está en el origen, no de lo que digo, sino de lo que hago. Sino de lo que hago. El verbo es tiempo. Y podríamos decir que el es que interesa a lo que estamos diciendo es pura temporalidad. Voy a tratar de abreviar para llegar pronto al final de ese discurso imposible que lo estamos ejercitando, sencillamente poniendo en marcha. Porque, en definitiva, si la lógica busca, la lógica, la ciencia, ¿qué es algo? Y el qué acentuado, ¿qué es algo? Para contestar, para fijar la respuesta y encontrar una proposición, y a eso lo podemos llamar el conocimiento, la ontología fundamental de la que hablaría Heidegger está reconociendo tras toda proposición, que si se fijan bien, siempre hablan presente, está reconociendo que lo que sustenta una proposición, sujeto predicado, esto es oro, esto es una buena acción, esto es una pintura, es la temporalidad. Es justamente el tiempo. Hay un antes y un después. La propia estructura de la proposición. Un sujeto, esto es un predicado, oro. Algo viene antes. Algo viene antes. No lo olviden. Antes de que haya o de que yo pueda decir oro, antes de eso tengo que haber encontrado con una cosa que responda a eso. Y antes tiene que ver con el tiempo. Y después también. Es como si los predicados, todo lo que podemos decir, viniera después. Y el antes fuera qué? La pura y simple cosa antes de que podamos decir de ella algo. Pues bien, a la pura y simple cosa de la que antes de que podamos decir algo de ella, es decir, antes de que tenga cualquier significado, el zapato antes de que tenga ningún significado, nosotros mismos antes de que tengamos algún significado, lo anterior por lo tanto a la lógica y a la ciencia y etcétera, etcétera, eso es a lo que llama Heidegger, y por lo tanto lo puramente temporal, es a lo que Heidegger llama la existencia. La pura existencia. Es difícil pensar en la pura existencia, excepto si no es por estos recursos que les he ido señalando y en los que he ido introduciéndoles. Porque generalmente cuando vemos algo, ya estamos viendo botella, ya estamos viendo vaso, por así decirlo, vinculadamente. Pensemos en esa anterioridad, una anterioridad que es justamente la que viene definida por el hecho mismo de existir. Pues bien, el discurso imposible es el discurso sobre la existencia. ¿Por qué es imposible? ¿Qué se puede decir de la existencia? Rizemos el rizo. Hicimos una vuelta, una especie de ¿cómo se dice? De atajo, dimos un atajo,
hicimos un atajo justamente para explicar de qué iban los sobatos. ¿Qué se puede decir de la existencia sin que no hagamos de la existencia otra cosa irrelevante? Porque lo no irrelevante de la existencia es que existimos. Vinculen lo que vengo diciendo y piensen que en todo discurso sobre el ser hay una anticipación. En todo es referido una cosa, hay una anticipación. La botella, para que pueda servir una agua de ella, etcétera, etcétera. La existencia como el puro hecho de ser solo viene definida. De ella podemos decir cosas, por así decirlo, tematizándola, pero por así decirlo también describiéndola. El puro hecho de ser. Pero hay algo que la define de una manera completamente radical. Y esto da pie o da idea de hasta qué punto lo imposible de lo que vengo hablando lo va a entender todo el mundo. Porque a todos nos afecta. ¿Cuál es la anticipación de la existencia? ¿Qué anticipa la existencia? La muerte. Y la muerte es lo intratable, lo inaccesible, lo inabordable. Nadie ha estado aquí para elaborar un discurso científico sobre la muerte, ni no científico. Siguiendo al viejo Epicuro, que recoge Heidegger, cuando nosotros somos, la muerte no es. Cuando la muerte es, nosotros ya no somos. Hay una suerte de interrupción, de incompatibilidad. Y sin embargo, la existencia es gracias a la muerte. Sin muerte no hay existencia. Recuerden eso que dije hace unos minutos. Del ser es inherente el sustraerse. Y en ese sentido podríamos decir, ese sustraerse no es que venga al final. Eso es obvio, cuando nos morimos. Porque cuando nos morimos no tiene sentido que hablemos de la muerte. Cuando Heidegger habla del ser para la muerte, está hablando de la única definición de la existencia que puede dar. El mismo hecho de ser. Viene presupuesto por el mismo hecho de no ser. Bien, la muerte se convierte así, o la existencia, que vienen a ser lo mismo en esa anticipación, porque la muerte no es ningún estado que me competa, o si me compete, es un estado que me compete cuando, ahora, cuando existo, no cuando estoy muerto. Podríamos decir que esa existencia frente al yo, recuerden que le hablamos de desnudar al yo. Desnudar el yo significa encontrar o reconocer esa existencia e identificarla como ese ser para la muerte. Es decir, como la pura temporalidad, esa anticipación de futuro. Podríamos decir que la lógica no sabe de la muerte, pero la existencia en esa vinculación, nada trágica, es así, o si dijéramos el ser es así. Vive sostenida por la finitud. La lógica es la que se pretende permanente, infinita, una certeza fuera de todo lugar. Y sin embargo, está sostenida por algo que lleva en su seno el no ser. ¿De dónde viene el no? Naturalmente de ahí, de ese sustraerse. Conocer no es pensar, y voy a ir terminando. El ser no es algo, claro, no es algo. Si fuera algo sería algo tratable por la ciencia.
Pero el no ser eso que acabo de caracterizar como la condición misma de la existencia, eso es lo que trataría de descubrir el pensar. Pensar no significa tratar sobre lo que hay, sino sobre el no que precede y envuelve todo lo que hay. Esa nada amiga. Pensar, para Heidegger, es pensar el ser. Es pensar la muerte, la ausencia, la nada, inherente a cualquier verdad, sea científica o no. Muchas gracias.